es lo que deja el jaripeo, señores. Amistades, buenos amigos y sobre todo el conocer un mundo fantástico donde todo mexicano tiene el sueño, amigo, y eso es un tema muy, muy bonito a tratar. ¿Cuántos jaripeyeros, cuánta gente mexicana, más que nada jaripeyeros, no tienen ese sueño? Hay muchos jinetes que toda la semana trabajan en la construcción, en los restaurantes, y los fines de semana se van a montar toros. Sí, definitivamente, y pues aquí estamos viviendo parte de ese sueño nosotros, Eric. Una chulada que podamos convivir así. Sí. Ya te vimos en acción en el Pico Rivera y ahora te vemos en acción en Hollywood, aquí disfrutando de lo que nos deja este bello país. Ahorita venimos aquí a Hollywood, a Kerry. Sí. Vamos a preguntarle a la gente si conoce del jaripeo, si sabe qué es el jaripeo, y pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a preguntarle a la gente. Esto lo hacemos con una intención de que usted vea este lugar de Hollywood, pero también vea que aquí andamos, pero también expresarles a ver cuánta gente conoce el jaripeo. Y usted será nuestro testigo. Bienvenidos a este canal de Jaripeo TV Digital desde California. Bienvenidos. Ánimo, señores, el teatro chino. ¿Usted conoce la monta de toros? La monta de toros. Que monten toros. Mejor no. No, como que es un chiste, algo de burla. No, es como el rodeo, la Texas. All right. No, yo conozco. ¿Sí conoces? Sí. No, somos de México, andamos preguntando si la gente conoce la monta de toros. ¿Qué? La monta de toros. Sí, es jinete. ¿Sabes que existe la monta de toros? O sea, donde los jinetes, los cowboys, los rodeos, ¿sabes que existe? Sí, pues sí, tienen que. ¿Qué piensas tú al respecto? Que sienten los montadores en ese momento, hay una adrenalina, es un deporte que podría gustarle a la gente o no, o lo ves peligroso. Pues es peligroso, sí. Pero la gente le usa cosas así, a ver cosas peligrosas. Okay, hola, saludos, nos vemos bien pronto. Y hablando de estrellas, pues vamos a hablar un poquito de las estrellas del jaripeo. Sí, ¿cuántas estrellas podríamos identificar aquí? Yo creo que si el jaripeo mexicano o el jaripeo ranchero tuviera un reglamento, tuviera una forma hecha y derecha, sin tanto pandeo, fuera totalmente diferente. Quizá el jaripeo ya tuviera unas estrellas aquí. Claro. Y si nosotros hiciéramos mucho y abonáramos mucho. Por eso hoy vamos a hablar de algunas estrellas del jaripeo. Emilio, la primera pregunta podría ser, quizá el público pueda dejarnos en la caja de comentarios, podría dar su punto de vista, pero ¿cómo identificar una estrella? ¿Cómo identificar una estrella en el jaripeo? Hay muchas estrellas en el jaripeo, muchos protagonistas, pero ¿cómo identificar una estrella, amigo Emilio? Yo creo que vamos a empezar con los toros. ¿Cómo identificar un toro estrella? Decía un ganadero una vez, y lo voy a comentar así: oye, siete copitas, ¿cómo puedo yo ser famoso? Yo ya tengo toros, ya hice una inversión, ¿cómo puedo yo llegar a ser un bueno y que la gente me conozca y la gente me contrate? Y me lo dijo una vez un señor de Michoacán, don Álvaro, me dice, es difícil, muy difícil llegar a ser ganadero y que la gente te contrate rápido. Entonces, hay que hacer estrellas en el jaripeo, hay que hacer toros estrellas. Hablemos de estrellas del jaripeo de muchos años en toros, en cuanto a ganadería, porque es el primer tema. El Huracán, el Catrín de Oaxaca y muchos toros más que usted podría mencionarlos en la caja de comentarios y podría dejar un listado de dónde nos escribe, de qué estado usted piensa que fue un toro estrella y lo puede dejar aquí y nosotros vamos a darnos a la tarea, o la gente de producción de Jaripeo TV se va a dar a la tarea de buscar imágenes, si es que existen, de buscar fotografías de esas estrellas para poder mostrárselos a la gente. Como un buen consejo a los amigos ganaderos, pues búscate una estrella. ¿Quieres arrastrar bien la ganadería? Búscate estrellas. ¿Cuál es el error del ganadero? Tener la estrella, terminar a la estrella y no han preparado otra estrella. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Se termina la ganadería, se acaba la ganadería, se muere la ganadería. Entonces, como consejo y como punto a favor de los ganaderos, consíguete estrellas, haz estrellas en el jaripeo, haz buenos toros y que la gente pueda pedir esas estrellas cuando te contraten. Cuando ya nos están invitando un perro caliente aquí. Aquí la paisana. Véngase para acá, venga. Señora, venga. Venga, venga. La vamos a meter en el... A ver,
¿De dónde es usted, doñita? De Oaxaca. De paisana. Abráceme, por favor. La sangre llama, señores. A ver, ¿cuándo vas a hacer jaripeo? De Tamazulapan, Mije, Oaxaca. Wow, ¿qué parte? De Tlacochahuaya. Oh, paisana de Tlacolula. Del Valle, no. ¿Cómo dicen? De Tlacolula. Del Valle Central. ¿Cómo dicen las de Tlacolula? A Tlacochahuaya. Sí, pero Tlacochahuaya pertenece a Tlacolula. Todos los valles centrales, Rojas de Cuauhtémoc, Wendulay, La Chigolote, Atitlán del Valle. ¿Cuándo vas a hacer otro jaripeo y no invitas? Yo siempre, todos los días hago jaripeo. No, ¿es cierto que va a haber un jaripeo oaxaqueño? Ah, sí, ya pasó. ¿Y por qué no pasaste aquí? Esa es la invitación. ¿Cómo no? Te dormiste, había mucha gente. Señora, ¿conoce usted el jaripeo? Claro que sí. ¿Qué tiempo lleva aquí en este país? 34 años. ¿Y va a haber jaripeo a México o aquí nada más ya ha vivido? Ya aquí no he vivido, ya no. Recuérdeme algo del jaripeo en su pueblo, en Tlacochahuaya, conozco muchos que... Cuando me montaba yo en el entarimado sobre los morillos. Ajá. Ahí me quedaba. ¿Usted alguna vez madrina? Claro. A ver, ¿qué llevaban las madrinas al jaripeo? El azote grande, o le llevaban una caja de pañuelos al montador, al jinete. ¿Pero los jinetes montaban por el puro gusto o por...? Vete para allá, hijo de la canción. Que yo soy la estrella ahorita, dígale. Oiga, pero entonces... Yo sé la historia del jaripeo de Pues Valle. Claro que sabes, porque tú eres un jinete, debes de saber la historia. Fui jinete. A ver, pues poco. Hijo, a ver de qué Entonces, estación eres. Yo soy de La Mexicana, Oaxaca, Radio La Mexicana. Ay, Oaxaca. Qué padre, felicidades, hijo. Radio Pionera de Oaxaca, wow. Con más 50 años. Entonces venimos a hacer una cobertura, una entrevista a la gente que sabe de jaripeo, y qué bueno que la encontramos. Entonces en el Valle los jinetes montaban por gusto y por ganarse un paliacate. O una banda, ¿se acuerda usted de las bandas? Las bandotas. Cuénteme un poco de la historia, ¿cómo se juntaban los toros antes? Porque no eran rentados, tenían que ir los señores a traerlos al campo, los toros de yunta, y que llegaran a la plaza, porque el corral era de morillos. ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien, pero no iban al campo a traer los toros. En las casas tú personalmente prestabas tu toro sin ningún pago para que fuera a que lo llevaran, para que lo montara el jinete o cualquier cosa. Ya cuando llegaban los jóvenes con los toros, ellos escogían y decían, este es el que quiero montarme, y habían buenos jinetes. Yo recuerdo que el esposo de mi prima difunta Chabela, él era muy buen montador, todavía vive, ¿ok? Hace un año parece que falleció, se llamaba Salomón, mi primo Carlos, mi tío Rafael, buenos montadores. Perfectísimo, pues me da mucho gusto saludarla, y la verdad que emocionado por encontrarla, porque la verdad, encontrar en el Paseo de la Fama gente oaxaqueña y gente trabajadora, gente exitosa, con ese dicho de lo que parió. ¿Cómo dicen en Oaxaca? Así, que ¿cómo? Parió. ¡Que parió! ¿A quién le quiere mandar un saludo? A toda mi familia que somos originarios de Tlacochahuaya, les mando un saludo afectuoso. A todos los del Valle de Oaxaca, un abrazo y un fuerte abrazo y un saludo muy caluroso. Sí, Eric, y creo que lo que tú comentabas es muy cierto. El ganadero tiene que esforzarse por crear esa estrella en su ganadería para que crezca y sea famoso. Pero yo quiero preguntarte ya a ese nivel, ¿qué tiene que hacer además de eso un ganadero para que su propia ganadería sea estrella? En los últimos tiempos está principalmente desde el nombre. Yo soy crítico en el jaripeo, pero productivo también. En los últimos tiempos he visto nombres de ganaderías, oye, que no van ni al caso. La otra vez vi un nombre, Rancho El Chespirito, creo que vi. Y vi otro nombre, diferentes nombres que he visto yo, y digo yo, wow, quizá por hobby lo hacen, eso sí, por cotorreo, y juegan así sus toros. Pero me he dado cuenta también que, aparte del nombre, en los últimos tiempos, el marketing, hoy en día, y aquí estás tú enfrente, ¿por qué funcionó de un momento a otro rápido Rancho La Misión, donde quiera que esté Hugo Figueroa? El marketing. El marketing profesional que le metieron. Traían gente con asesoría profesional de marketing. Quizás no conocían el jaripeo, pero le metieron mucho marketing, lo que platicamos de las redes sociales. Hoy en día es el momento de las redes sociales, es el jaripeo mediático, desafortunadamente.
Pero así es esto de la evolución del jaripeo. Le metieron marketing, pero sin quitarle crédito a sus toros, ¿no? También. Yo creo que para ser buen ganadero de entrada, el primer papel o la primera regla que necesitas, buenos toros. Calidad de toros. ¿Quieres ser famoso? Ten calidad de toros, enfréntate a los mejores jinetes. No puedes vivir engañado como ganadero y decir, mis toros son buenísimos. Oye, pero si te has enfrentado a jinetes de medio filo, jinetes de tu región nada más. Cuando ya enfrentas a jinetes de calidad, jinetes de fama, porque una cosa es que seas famoso y otra cosa es que seas bueno, mi amigo. Entonces, cuando ya haces todas esas pruebas, llegas a una conclusión, me falta algo. Como que los toros que yo llevé no fueron de mi agrado, no funcionaron. Pero cuando lo logras, dices, wow, mis toros están en excelente condición. Hoy en día es difícil encontrar toros de mucha pujanza, de mucha resistencia. Entonces, para ser buen ganadero y para ser estrella, como estas estrellas de Hollywood, pues necesitan buenos toros, meterle marketing. Y hay ganaderos, y quizá se vayan a, como te lo comento, a herir a algunas personas, pero hay ganaderos que utilizan el marketing usando a los otros artistas, ya que estamos hablando de estrellas, a los otros estrellas, que son los jinetes. Es decir, yo como ganadero ya tengo mis toros, ya tengo mi nombre, ya tengo mi fama, ahora necesito una estrella. ¿Quién podría ser? Ese jinete. Lo voy a hacer exclusivo y entra el marketing. Este jinete es el bueno, es el de la temporada, voy a jalarlo como el mejor, lo voy a agarrar de gira y por él voy a funcionar en toda la gira. Seamos sinceros, cuando llegó al marketing y la mercadotecnia en el jaripeo empezaron a fluir tantas cosas y los ganaderos que no tuvieron el sustento económico para hacer y financiar eso, se quedaron ahogados, se quedaron rezagados y dieron a la luz otros ganaderos, porque hay muchísimos toros, hay muchísimos ganaderos buenos, amigo, pero están cubiertos porque no tienen esa oportunidad de ser estrellas, porque no tienen esa facilidad del marketing, del financiamiento y de tratar de ubicar o el talento de ubicar y seleccionar a la estrella que tiene que acompañar la ganadería, sea un toro o sea un jinete. ¿Y ahora quién es un jinete estrella, Eric? Pues la estrella es, yo creo que ahí cabe la frase que te digo siempre y lo digo en todos los jaripeos, una cosa es que seas famoso, otra cosa es que seas bueno. Estrellas pueden ser cualquiera cuando hay una tarde de éxito, porque el jinete, ¿cuándo se vuelve estrella un jinete, Miki? Y se lo pregunto a la gente del público, déjenlo en la caja de comentarios. Se vuelve estrella cuando ejecuta una buena monta o cuando enfrenta a un buen toro, cuando se vuelve viral, ¿sí me entiendes? Cuando ahorita estamos en la moda del chompas, es una moda que se volvió, todo mundo quiere andar sin camisa, yo ya estoy casi llegando, ya me empecé a cortar. ¿Y eso qué hizo? Él se montó un buen toro. Ese video que se volvió viral es un torazo, el Hulk en Oaxaca. O sea, no fue chiripada, como muchos dicen. Se montó un buen toro. Hizo una buena monta y montó sin camisa. Y él mismo lo menciona, ¿eh? Dijo, en la entrevista que le hicimos aquí en Jaripeo TV Digital, dijo que fueron varios elementos. Era un buen toro, me quité la camisa, el cigarro. O sea, fue una cuestión de muchos elementos, mucha química. ¿Y se dio? Además, bueno, eso es un ejemplo claro, ¿no? Sí. Que es que montó un buen toro. Pero si hubiese él caído en un reparo con ese toro, aunque sin camisa, puede que no hubiera funcionado. Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Porque antes ya había montado él varias veces ahí. Ya había montado varios toros sin camisa. No fue porque fue esa plaza y porque él lo ganó, sino que mucho más antes. Él tiene su propia historia. Y pasó en mi región, digo, yo soy amigo de Chompas, lo conozco desde sus inicios y él también me conoce, viene más antes que yo. Pero ese es prácticamente cómo se forjan o cómo se hacen las estrellas en el jineteo, en el jaripeo profesional. Otra parte es cómo puede ser una estrella. En Estados Unidos, ¿quién fue uno de los estrellas que causó mucha polémica y que llegó a las grandes plazas de todo México y Estados Unidos? Gallito de Morelia. ¿Cómo trabajó allí? Pues lo posiciona Hugo, andan en la gira juntos y Gallito ejecuta buenas montas. En algunas pudo caerse de 2-3 reparos, que no tenía su tarde, pero en otras, entonces se fue volviendo a estrella. ¿Quién es otra estrella? Andaliego de la Constitución. Es un hombre que viene desde una
población marginada y que no se quitó la camisa, no fuma, es serio, es muy buen temperamento, pero ejecuta bien las montas. ¿Cómo se vuelve la estrella? Porque es difícil de tumbar. Morocco de Pátzcuaro, otro jinetazo, el patas de plomo. ¿Por qué? Porque es difícil de tumbar. No hay toro que pueda, y quizá hay muchos ganaderos que lo han podido tumbar, pero hay más quedas que porrazos. Entonces, todo eso son las estrellas que si hiciéramos una selección de jinetes, que hay empresas que lo han hecho, por ejemplo, aquí en California hay una que le llaman los intumbables del jaripeo, pues han podido seleccionar a los verdaderos estrellas del jineteo, pero ahora falta la otra parte. ¿Y dónde están los otros estrellas? Porque tienen que enfrentarse contra estrellas para poder dar un buen espectáculo de jaripeo. Porque a veces está desbalanceada la cosa, amigo. Pero es mi comentario. Pues así es, Eric. Y agradecido contigo por toda esta experiencia que nos compartes. Ya sin querer, queriendo, se dio todo un tema aquí, se dio todo un programa. Y pues vemos gente loca, aquí no para de gente loca, pero bueno, estoy muy contento de estar aquí contigo, gente que ya vino a saludarnos, gente que se acerca, entonces pues una chulada, ¿no? Así es el tema de hoy, espero no aburrirlos, tratamos de hacer podcasts cortitos para toda la afición, esperamos dejen sus comentarios para seguir analizando los temas y poder seguir con más ganas en el medio del jaripeo. En los años 80 se vivía toda la carne al asador, como dice la patrona aquí. Y doña Rosalí es la madrina del jaripeo. Le va a entregar una banda o un paliacate al mejor jinete de la tarde. Todo mundo comenta que puede ser nuestro amigo Rafita, mejor conocido como Rafael en el jineteo. Y le toca montar un toro llamado el... Pinto. El Pinto, así se llama el toro. Señoras y señores, ya amarraron al Pinto. Ahí viene Rafael. Haga de cuenta, señora, lo vamos a transportar hasta Tlacochahuaya, Oaxaca. Haga usted de cuenta que está viviendo el jaripeo en este momento. Amigo nuestro, ya tienen preparado al toro El Pinto. Aquí viene Rafael. Todo mundo atento, caporales, listos y preparados. Mi banda, tóquenme el sonecito caliente para que ese cajón reviente. Puerta, señoras y señores, ahí está Rafael luchando contra la bestia. El Pinto para, maltea, reiletea, Rafael arriba, si no le aplaude público se va a caer Rafael, échale un aplauso, qué locura mi amigo, esta es la fiesta grande de Tlacochahuaya, así monta Rafael en los años 80, monta dedicada a la madrina Rosalí, la más hermosa de la tarde, sí señor, ¿cómo se siente? Volví a vivir aplaudiéndole a mi tío Rafael. Muchas gracias, Dios la bendiga. Amén, amén, gracias a ustedes, ¿ok? Paisanos y paisanas, los invito a que sigan Jaripeo TV desde el Paseo de las Estrellas en Los Ángeles, California. Aquí con los perros calientes, ¿eh?